por cierto, en este torneo. Sí, le damos gracias a Dios por la victoria, ya que en el pasado partido perdimos, pero eso nos hace trabajar más fuerte. Trabajamos en la semana, no tuvo tanto tiempo para trabajar, pero el profe hizo lo que pudo, la jugada que no hicimos, la hicimos hoy aquí. Bueno, nos salió, bueno, me salió el gol y gracias a Dios ganamos, eso es lo importante. Ahora queda aquí y bueno, ahora seguir trabajando para el otro partido. Bueno, por el tipo de partido que se presentaba, una jugada similar a la que tú anotabas, tenía que definir el partido porque estaba muy cerrado, muy disputado. Así, profe, mucho golpe, no dejamos jugar en el medio, ninguno de los dos equipos. Bueno, se me dio la oportunidad, se me dio el espacio y le pegué, gracias a Dios, entró la bola y bueno, aquí quedó y seguí trabajando nada más y preparando para el siguiente partido. Bueno, a pensar ya en el próximo rival de la jornada número 6. Sí, a pesar del próximo rival, ya ganamos, pero hay que corregir los errores que hicimos. Y bueno, como le dije, a seguir trabajando para el siguiente partido para sacar esos 3 puntos. Felicitaciones por la victoria. Sí, gracias. Un saludo a mi mamá y a mi familia que están en Panamá viéndome. Un saludo y gracias a Dios por el gol y gracias a la afición que vino a apoyar. Gracias. Así la de Miguel.